Hola, mi nombre es Elisa, yo soy la doctora de la clínica veterinaria de Pets y hoy estamos aquí para hablar un poco de la cesárea en las perras. La cesárea es un procedimiento quirúrgico que se hace en las perras cuando el tamaño de los fetos es muy grande para que ella lo pueda tener por parto natural. Eso lo podemos saber por medio de una radiografía que se toma en los últimos días del embarazo. En otros casos también, cuando la perra ya es de edad avanzada o si ella tiene problemas en el parto, entonces se realiza la cesárea. Antes de la cesárea hay que hacer un examen físico, un chequeo clínico a la perra para saber si está en buenas condiciones de salud para que se entre al procedimiento quirúrgico. El procedimiento quirúrgico es más o menos simple, se le hace una herida en el abdomen y por ahí se quita el útero y los cachorros. Si el dueño lo desea, en ese mismo procedimiento se puede hacer una esterilización para que la perra no vuelva a salir embarazada. Una vez que ya se sacan los cachorros del útero, hay que estimularlos, porque por la anestesia ellos quedan un poco débiles. Entonces necesitan más cuidados que de lo que fuera un parto natural. Entonces se limpian los cachorros, se estimulan para que respiren, y hay que estar pendiente de ellos para que vayan a reaccionar poco a poco. Ya después de algunos minutos, la madre ya va a estar despierta, los cachorros ya van a estar más vivos, moviéndose, y ya se pueden poner juntos, madre e hijos. Ellos ya en una hora más o menos ya van a estar reaccionando y ya pueden empezar a mamar. A la perra pues se le quitan los puntos después de una semana de la cirugía, y madre e hijos ya pueden tener una vida normal juntos y que los estén cuidando. Y a los cachorros pues si son de razas de corte de cola, se recomienda siempre la primera semana. O si son de otra raza, pues que estén con su madre, que estén mamando de su leche. Y más adelante, pues se hacen los procedimientos de desparasitación y vacunaciones.